Hola, ¿cómo están? Estamos dando inicio a otro programa más de Creadores, este trabajo que hacemos en conjunto entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones, como siempre, para difundir principalmente lo que es el arte local. Y hoy día, en el programa número 255, muy cerca, ya estamos a un mes de cumplir 5 años de programa, que lo vamos a celebrar, vamos a hacer muchos cambios, no voy a adelantar mucho, pero para que esté atento también. Y bueno, hoy día estoy con Gladys Parra Silva. Ella es, proviene de la comuna de Cerro Navia, de la ciudad de Santiago. Hace un tiempo vive ya aquí en la región, en Puente Negro, sector precordillerano de San Fernando. Bueno, lugar donde pierde en las horas y en el tiempo, se pierde en las horas y en el tiempo de bellos paisajes y de cuentos. Y acaba de publicar su primer libro de poesía prosa llamado Con mi mate, en el rincón de tus manos. Está aquí y Gladys está acá. Gladys, bienvenida a Creadores. Gracias. Muy bien. Oye, mira, nosotros siempre empezamos por el inicio y es la idea porque hay mucha gente que nos ve, muchos jóvenes que nos ven y no saben cómo funciona, cómo empieza esto, muchas veces se lo cuestionan. ¿Cómo fue en tu caso? Me imagino que en el colegio escribías harto, te gustaba esto y te apuntaban, ah, ella es la que escribe, ¿no? ¿Cómo era? No tanto. Sí, considero que a lo mejor la infancia que tuvimos o que tuve fue buena en el sentido de que tenías que tener imaginación. Porque ya, con 5 piedras tenías que entretenerte todo el día. Entonces eso fomenta la creatividad, el hacer los juegos, inventar historias, decir, bueno, entonces yo era cocinera, entonces tú llegabas allí, no sé qué. Y te vas largando con historias que son re buenas, po, que son re buenas. Po. Ahora lamentablemente viene como todo envasado, como que las muñecas ya vienen con la historia, viene todo armado. Las 5 piedras ya tienen todo el tema, ya, fantástico. Sí, oye, pero sí, yo creo que eso ayuda harto. Pero, ¿cuándo empiezas ya a ver en la poesía, en la escritura, una forma de expresión? Yo la veo de forma ya seria, o no sé si seria, pero más como en un estado distinto. Cuando nace mi hijo, empieza a tener estos como problemas porque, bueno, fue diagnosticado con Asperger. ¿Ya? Y ahí me provocó no una depresión, pero un estado diferente, más profundo, como que sentí que me abrió como los portales, por así decirlo. Y ahí ya me fui de una con las letras y con el cambio de pensamiento, de la vida, de las cosas, ya, con todos los cuestionamientos. ¿Cuánto tiempo estamos hablando de eso? 8, no, casi 10 años. Casi 10 años, ya. Oye, ¿y tu estilo? ¿Cómo lo definirías? Mi estilo va más bien, no, yo considero que mi estilo no va al choque, ni va, en verdad como que siempre se refiere a la paz, a la humanidad, un poco hacer quizás conciencia, de bajar un poco el moño, de ser más humilde, y no es confrontacional para nada, sumamente habla de amor, como muy así, muy tranquilo. Ya. Y eso lo hace a través de la prosa y de la poesía. Y relato. Relatos. Sí. Ya. Oye, dices que la poesía y las letras te atacan y no te dejan en paz hasta que las plasmas. ¿Cómo eso? Me imagino que... Pasa de repente que tengo que cocinar, tengo que ir a buscar a mi al colegio, tengo que hacer mil cosas y me entra una emoción, un sentimiento o algo y no me deja en paz. Y no me deja, y como que necesito sentarme, escribirlo y ya como que descanso. Es como un poco, y aparte que escribiéndose no hay horas, no hay tiempo, al menos para mí, y de pronto veo y digo, oh, no hice, oh, no, ¿cachai? Claro, porque tengo me que quita, pagar la olla. Claro, tengo que hacer esto y no. Tengo que molar ron, no sé, otra cosa, ¿no? Sí, yeah. Pero eso me pasa que de pronto tengo mi día agendado, por así decir, ya voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Y no sé, pues vi a un perro que me inspiró algo y me entra un asunto y ya no me dejan pasta hasta que escriba acerca del asunto. Sí. Una locura. Sí. No, la inspiración es así, es muy molesta. Como que insiste y uno no puede hacer mucho más que hacerle caso. Hacerle caso, porque si no te da vuelta. Mm. Así que a eso me refiero cuando digo que me atacan, porque
porque sí, porque eso siento, así como que es un ataque, como el un atacazo artístico, como el de arte ataca. Claro, perfecto. Oye, vamos a hablar también, te dejo el tiro invitado porque nos vamos a comerciales, de las temáticas que abordas en tu obra, qué tratas de decir a través de ellas y, por supuesto, de tu primer libro, porque es tu primer libro, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Vamos a comerciales y seguimos hablando con Gladys Parra aquí en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Dictintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dictintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Bien, estamos de vuelta, estamos con Gladys Parra, estamos hablando de su obra, de su trabajo literario. Y yo, Gladys, te había dejado invitada para hablarte de las temáticas de tu obra, las que más abordas. Ya algo me habías mencionado. ¿Y qué tratas de decir a través de tus escritos? O sea, ¿hay algún discurso, hay algún mensaje puntual? Bueno, yo abordo la temática ancestral, mapuche. Y bueno, de conciencia, yo considero que este no es un libro que vaya a la intelectualidad, no va como de mente a mente, sino que va como hacia el ser capaz de la persona, porque no lleva capaz los términos específicos de poesía, sino que es una poesía libre que intenta llegar como al corazón de la persona nomás, no a su mente. ¿Y tú qué tratas de decir ahí a través de eso? ¿Tú tienes algún...? Porque me hablabas un poco de que hay temática, pero uno tiene un punto de vista puntual. ¿Cuál es tu punto de vista puntual? Yo creo que es la libertad. La libertad, entre comillas, pero libertad en todos los aspectos. Es decir, hablar de amor sin ese amor otra vez intelectualizado o de que esto me pertenece, esto es mío, sino que hablar de amor real, que es con humildad, que es el dejar, que dejar de pensar un poco también, ponerse a sentir. Trato de decir que en verdad eso es la vida, que la vida es más que pensar, es como sentir y nada, y ser libre nomás, ser nomás, ¿cachai? Sin tanta cosa. Sin tanto, porque la primer poesía empieza con cambiar el mundo, ¡bah! Como, porque también está como lleno de chanterío y de cosas que en verdad
ya es como el colmo, que tratando de agarrarse de algo bueno, se le miente a la gente, ¿cachai? Con túnicas y con show, es místico, que a mí me tocó ver de cerca y me dejó hasta arriba. Entonces, está lleno. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dejar todo eso y ser buena persona nomás? Y sin tanta tontera. Yo creo que a ese lado apunta. Entonces yo resumo libertad. Oye, tú dices que llevas como, bueno, llevas ya 9, 10 años en la poesía, pero este libro es reciente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Por qué no publicaste antes? Mónica, por favor, adelante. Mónica, que nos trae un rico cafecito. Hola. Aquí usted va, viene al segundo piso y se sirve un cafecito y puede leer mientras tanto un libro si quiere, disfrutar de todo lo que hay acá arriba, no es en el segundo piso de la librería. Y estos cafecitos tan ricos, este es Lu Café y hay mucha variedad, también hay productos que son solamente, que solamente están aquí, así que aproveche de venir aquí al segundo piso y la atiende esta niña tan simpática, Mónica. Muchas gracias, Moni. Se va a cruzar por la cámara en 3, 2, 1, ahí se cruza. Ya, perfecto. Seguimos. Yo te iba preguntando. Sí. Te estaba preguntando por esta distancia que existe. Entre, ah. Porque hace rato que vienes escribiendo, pero no habías publicado. ¿Qué pasó? No, es que uno escribe para uno siempre. Y aparte, en todo este tiempo yo, qué sé yo, me puse a tener hijos, la educación de los niños, que el colegio, que esto, que lo otro. Y ahora se dio la instancia. Porque justamente había entrado a estudiar este asunto de las terapias y ahí como que me largué más todavía y ya me picó el bichito fuerte de publicar y todo. ¿Y dedicarle más tiempo a esto? Y dedicarle más tiempo, porque ya cuando tenés los niños chicos y todo, es más complejo. Sí. Oye, vamos a hablar ahora de tu libro. No sé si quieres antes de leer algún poema, como, ya la gente como para que tenga una idea de qué es lo que encontramos en él. Uh-huh. ¿Te parece? Sí. ¿Te lo paso? Ya. Muy bien. Yo mientras tanto, si quieren, relleno. Vuelvo a rellenar y hablar de este año, este quinto aniversario. Vamos a tener, como siempre, un evento aniversario con muchos artistas aquí. Lo hacemos todos los años, por ahí por enero. Así que para que esté atento también, le vamos a avisar para que venga. Estamos constantemente también haciendo eventos aquí en Librería Cervantes. Estamos con la colección Literatura Regional. Un tomo por mes, el primero, digamos que la primera semana de cada mes está la presentación de cada libro para que usted venga aquí, consulte con Mónica en el Real Café y venga y disfrute de la literatura regional. ¿Rellené? ¿Estamos listos? Sí, quiero compartir con ustedes un poema que se llama Asperger, que es un poema que lo escribí por mi hijo, dedicado ¿Ya? a mi hijo, que él fue diagnosticado con Asperger a la edad de los 8 años y claro, hubo harto asunto en los colegios que te lo tildan, es decir, te dicen que no es un niño distinto, sino que es un niño con un problema. Entonces, claro, porque no se sociabiliza como debiese, en fin. Entonces, me tocó crecer con eso bastante, así que, pero bien. Entonces este poema se llama Asperger, dice, es tímido con su silencio especial, allá afuera se llama discapacitado social. Todo es tridimensional, no le interesa dar en el gusto, ni mucho menos agradar. Es un genio de intelecto, un desubicado en el espacio temporal. No sabe de arrogancia, de maldad, de éxitos, ni vanidad. No se siente juzgado, no sabe lo que es juzgar. No le interesa aparentar, no sabe disimular, no gana, no pierde. De niño se quedó mirando jugar. Quizá quiso decir algo y no supo cómo empezar. Puede entender cosas complejas, pero invisible ante los ojos de los demás. Es así como quiere estar, ante sombras habladoras que solo han de criticar. Huyendo de las explicaciones, amigo del silencio, la calma y la soledad. No es un joven influenciable, lo asusta la falsedad. Y sus libros como sus ramas, que con hambre se devora sin parar. ¿A dónde vas mi pequeño gigante, de nombre Nicolás? Se me pierden las horas y me desespero a veces, interrumpiendo su verdad. Yo plancho su pantalón mientras él se va a un lugar inalcanzable y especial, que se encuentra en su ser, lejos de algún pensar. Y le pregunto, ¿cómo estás? Aunque su respuesta demora en llegar. Y entre paréntesis pongo, parí el silencio hace 15 años y me duele su soledad.
Él es mi hijo de condición Asperger, dicen. Lo amo y su nombre es Nicolás. Ese es uno de los tantos poemas. Ya, súper. Pero por ejemplo, ves que ahí yo también trato un poco, porque el Asperger no es muy conocido, todavía falta. Hay un grado de autismo y los niños generalmente hacen bullying y se ríen o simplemente un niño tonto, ¿cachai? Entonces falta todavía tanto. Bueno, de hecho yo no tenía idea cuando a mí me dijeron que era Asperger, dije, no sé qué. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Cachai? Entonces, claro, y ahí te enfrentás con todo un sistema del colegio, y bueno, yo no soy profesora, así que no sé, realmente debe ser una pega compleja igual y todo. Pero también lo vi yo como apoderado, como madre, un tema súper así como rígido, ¿cachai? O sea, si no cumple las expectativas, no está bien, ¿cachai? Bueno, no sé, pero como apoderado, como madre, fue complejo. Ya, perfecto. Y eso, bueno, también todas estas cosas son lo bueno de la creación, que empiezas a plasmarlo y le da otro sentido, le da otra forma, le da incluso hasta belleza. Ahora sí vamos a hablar de mi mate. Me explicabas un poco el título, por qué, explícamelo para expliquémoselo a la gente y hablar de él lo más detallado posible. Con mi mate es porque en verdad el mate siempre se dice que es para compartir y toda la onda, y la verdad es que yo ahí soy súper egoísta. A mí me gusta tomar mate sola, generalmente cuando escribo, así que me gusta estar escribiendo con mi mate y es tal cual, es decir, este libro nació con mi mate. Y en el rincón de tus manos, claro, en el rincón de tu sentido, de tus pensamientos, de tus emociones, de lo que quieras, en verdad, porque yo siento que la escritura es lo que... Es decir, yo puedo plasmar una poesía con una emoción X y el que la lee la interpreta como él se encuentre. Entonces, en el rincón de tus manos para mí significa eso. Es tuyo, tú... Es libre para ti, tú verás cómo lo tomas. Claro. Y eso, no sé, el tema de la... ¿Cuántos poemas tenemos ahí? ¿Qué más podemos encontrar en cuanto a temas? ¿Cuántos poemas hay acá? 50, creo. Ya. No me acuerdo. ¿Y esto es una recopilación de 8 o 9 años de trabajo? 60. ¿O es...? No, tanto. En verdad, lo que pasa es que a mí me vino, yo creo, la locura por el tema del asunto cuando entré a estudiar las terapias y todo. Ya, más el tema del niño y todo, ya como que venía media loca con las letras. Y después ya cuando entré a estudiar la medicina cuántica, ya me chalé. O sea, me chalé total y absolutamente, porque ahí escucha todo lo que es, no es, pero es, pero los mundos paralelos, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, guay, con esa necesidad de escribir. Vamos a hablar de eso en un ratito más. Mientras, me gustaría hablar de Puente Negro. Tú eres de Santiago. Sí. No sé por qué tengo un motivo, si quieres lo cuentas o no. Te viniste a vivir a la sexta región y estás en la localidad de Puente Negro en San Fernando. ¿Qué ha significado para ti este cambio? Porque yo lo mencioné en en su presentación, porque me parece que es algo que igual ha sido importante para ti. Claro, pues Santiago es un lugar donde cada vez las personas están más locas, estresadas, esclavas, y en fin. Y al venir acá, Puente Negro es un lugar pero precioso. Como yo te contaba, geográficamente yo considero que no tiene nada que envidiarle al Valle del Elqui. Están los ríos desde el centro de Puente Negro, caminando a 10 minutos. Y yo vivo en el campo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la noche no hay luz, es decir, luz en los postes. Entonces yo la verdad es que todas las noches salgo afuera a mirar porque se ven las estrellas. Pero preciosas. Sí. Y no, y un concierto de grillos, porque hay unos rebotes, porque yo me chalo con eso. Entonces tú crees que viene de ahí los grillos, que son muchos, y no, pues, son rebotes de sonido. Y ahí tú te vas y en la mañana, el canto de los pájaros, la estrella y todo, no, es maravilloso. En invierno, el viento que tú lo escuchas en los árboles, así como suena como olas de mar, no, ahí es para inspirarse, pero... De más. Bien. Mira, qué simpático. Estrellas fugaces, he visto muchas ahí.
No, yo feliz. Y en las noches, yo a mí me gusta el día, por supuesto, pero en las noches, así que mis hijos estén durmiendo, está todo apagado, yo apago todo y me voy para afuera. Fantástico, eso es muy simpático, conecta contigo, conecta con el universo, es maravilloso, qué bueno que tengas esa oportunidad en tu vivir, en tu cotidiano, en el cotidiano de tu vida. Entonces, por eso yo digo que ha sido una bendición, porque de Santiago acá... Un cambio rotundo. Es un cambio, pero sí. Rotundo y... Y bueno, que también capaz con el tiempo, porque cuando yo era chica igual, por lo menos en Cerro Navia, igual era como medio campo igual. Pero de pronto todo cambió y todo fue rápido. De pronto, no sé, yo cuando chica me acuerdo que te mandaban, a mí por lo menos me mandaban a pedir fiado, ¿cachai? Y yo iba, de repente vecino yo veía pie pelado. Y era normal y te encontrabas con ellos y te mandaban a pedir fiado, sí, a mí también. Y ibas con una botella y veía un cuarto de aceite. Era también como medio campo, si yo lo veo desde ahora. Y de pronto todo, no sé en qué momento todo cambió y ahora no se ve eso, ni soñar pedirle un cabro chico que porque te manda la punta del cerro. Entonces, no sé, pero son para mí son ¿cómo se llama? Riqueza. De todas maneras. Oye, nos queda otro poquito más que hablar, nos vas a adelantar algo de lo que has escrito recientemente, si usted no se vaya, nos vamos a comerciales, pero seguimos, entregadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Vic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Vic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas, Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Estamos de vuelta ya en el último bloque de esta entrevista de hoy, el programa número 255 con Gladys Parra, y estamos hablando de su obra literaria, de su trabajo, ¿no? Y ahora íbamos a preguntarte yo por esto de algo no mencionaste, pero este trabajo de terapeuta, esto de estudiar medicina cuántica, ¿de qué manera lo has logrado conjugar con tu escritura? Parece que ha tenido mucha relación. Sí, porque te toca escuchar. Te toca escuchar mucho, entonces eso es lo enriquecedor, o sea, escuchar a la persona que está con sus penas o sus cosas, sumergirse ahí un poco y embellecer eso, también inspira bastante. Perfecto. Oye, ¿qué se viene luego? ¿Estás preparando otra obra o no? ¿Escribiendo? Bueno, ¿sigues escribiendo? Siempre escribo.
Y sí, de todas maneras, la segunda semana de diciembre nosotros presentamos en el Centro Cultural de San Fernando nuestro trabajo, que es Verónica Marchani, Gray Farrayo, que se va a llamar Sueños y Melancolías, una tarde poética y eso. Pues, y un libro, sí, pues de todas maneras quisiera, pero más adelante. Perfecto. Más o menos con la misma... Ya. ¿Tienes algo por ahí que nos trajiste que querés adelantarnos de lo que ya, de lo que has estado escribiendo últimamente? Sí, esto se llama De lo cotidiano, que habla de la simpleza de las cosas. Ya. Dice, me inspira a ver una bicicleta al sol, apoyada en una pared cualquiera. Me gusta ver la ropa tendida de alguna casa ajena. Me gusta ver el saco de mi guitarra en el suelo. Me hace sonreír ver a un perro meando descaradamente la rueda de un auto. O cuando por la calle tan serio se tropieza, alguien se tropieza. Me hace sonreír quien se pone nervioso y se le traba la lengua, o el que canta con audífonos desafinado creyendo que no es escuchado, el que aplaude cuando nadie aplaude y deja de hacerlo de inmediato. Me hace sonreír un poeta interrumpido en la culminación de su poesía, el que choca con un ventanal, las mujeres con tacos muy muy altos, los árboles de Navidad con nieve falsa, un niño que a escondidas se saca los mocos con los dedos, el curado que quiere pasar piola y cree que camina derecho y se va desviando de a poco para un lado. Esto y tantos detalles más que aún estando triste, o cuando alguien está triste, ¿no es cierto?, nos sacan sí o sí una sonrisa, en lo cotidiano, en lo simple, en lo bueno de callar y observar las cosas tan de pronto que no son vistas. Sí, perfecto, sí, muy simpático, y todo lo que uno puede ver y comprender y analizar cuando observa, es fundamental la observación. Exacto. Yo lo he dicho muchas veces, que cuando uno escribe, o sea, cuando te preguntan qué necesitas para ser escritor, leer, sí, está bien, pero también observar, es muy importante. Observar. Si alguien quiere conocer más de tu obra, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde te puede encontrar? ¿Esa es tu cámara? En www.letrasyterapias.gimto.com. Ya. Ahí es una página que estamos haciendo con una amiga y... Y ahí tenemos los contactos de las terapias y de la poesía. Ya, ahí hay un mail también y todo. Mail, todo. Ya, todos los fantástico. Contactos. Gladys, agradecerte que hayas estado con nosotros. Gracias, chiquillo. Cualquier cosita nos vas comentando también, te programas para eso y ojalá que te siga fluyendo, que te siga funcionando tu poesía. Muchas gracias, chiquillo, y nada, porque sigan con esto que es tan necesario. Claro que necesario. Sí. Gracias. Ya. Bueno, así nosotros estamos, como siempre, terminando un programa más. Nos vemos el próximo lunes a las 20:30 horas. Están apareciendo las direcciones, los mails, el canal de YouTube, que usted tiene que también ahí meterse para ver todo este programa y todos los anteriores. Y bueno, nos vemos lunes 20:30 horas, canal Sexta Visión. Chao, muchas gracias.